Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Hoy un poco tarde, pero ya vamos aquí aterrizando en nuestro módulo inserticional. Eh, hoy pues básicamente hablaremos de una obra de culto muy particular y para ello pues también contamos con un gran invitado. Entonces pues ya vamos a irnos presentando. Eh, hoy tenemos eh, la fortuna, tenemos el agrado de tener pues eh, a un seguidor ¿no? de, de, de este espacio, de este, de este lugar de charlas con Fixi, que es José Gallo, ¿no? eh, músico, eh, también lector de, de cómics, y también digamos que le interesan mucho. Eh, las cosas ñoñas que compartimos en este canal. Entonces, pues, <laughs> le doy espacio a, a José para que se presente entre nuestra audiencia, de dónde vienes, eh, cuáles son tus, cuál es tu, tu rol ¿no? en, el, en este metauniverso <laughs> particular. <risa> hola, hola, Fixi, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Estoy acá justo este, publicando ya en, en mi Face, compartiendo el. Eh, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. De hecho, ya nos conocemos hace un, un, un poco de tiempo este, y hemos tenido un montón de gustos en común. Eh, bueno, eh, yo soy fan de los cómics pues, desde, desde niño y después me... Creo que mi, mi, mi fanatismo por los cómics es anterior al de la música, ¿no? Eh, uh -huh. Si me volví con los cómics a los cuatro años, la música fue a los ocho, nueve y después ya empecé en el rock. Y un poco después uno va descubriendo que todas las artes se van confluyendo y, y nada, se pueden este incluso unas, este y siempre lo he dicho no desde, desde mi, mi punto de vista artístico, que una arte influye siempre a la otra. ¿no? Y me gusta, me gusta andar por ese, por ese camino. Entonces tengo el grupo de, soy, soy originalmente baterista, he tocado en varios grupos de rock acá en Lima. Y eh, desde hace 20 años ya tengo mi proyecto de música electrónica que se llama Telemín 4, en la cual pues vuelco toda, toda esta este, gama de, de, de influencias a partir del cómic, la literatura, la pintura. Y bueno, The Invisibles eh, fue un impacto tan grande en, 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 y una influencia tan grande en mí que de hecho en el 2006 saqué un disco eh, que fue basado un poco en la, en la novela, ¿no? que después podemos comentarlo a medida que avancemos con la charla. Claro que sí, bueno, por aquí nos saludan ya Nelson Vera, inclusive él también es músico y le jala el algoritmo electrónico. Ahí Nelson, eso pueden compartir con, con José, sin duda. Rubén, Andrés, bienvenido también. Y Linda Belín, que, que también está aquí muy puntual a la, nuestra charla de hoy. No, y pues no es cualquier cosa, ¿no? Pues estamos hablando de casi que uno de los escritores más chamánicos, ¿no? Simur se dedicó. A lo que es la cábala, eh, Morrison se, se enfoca mucho en lo que es como la magia del caos, ¿no? Y estas es. posibilidades de, digamos, como de crear magia, ¿no? De producir magia a partir de, del formato impreso, ¿no? Como el, de, de, ver el cómic como, como un portal, ¿no? Hacia esas eh, sí. otras dimensiones o metauniversos, ¿no? Que, que es como algo que él siempre explora en sus narrativas. Y, y claro, sí, pues Te Invisible no es, no es una obra fácil, ¿no? Pues habrán personas que yo les puedo no recomendar no y decir no típico es lo mejor no y más decir no yo no entendí nada entonces pues, la, la, la charla de hoy pues más o menos es como dar eh, algunos tips ¿no? No, no no se trata como de resumir la historia porque sí aquí, no porque pues, es, impo es imposible con... creo que nos podríamos quedar varios días conversando sí, difícil. No, estos son, estos son como casi un dividir para poderlo resolver <laughs> pero es sí. como dar unos tips como como sentarnos en unos puntos como que son interesantes pues para que exploren este esa historia, ¿no? Porque no, no es tan sencilla. Además, pues que eh, tiene unos personajes bien particulares. Es una faceta de Morrison en la que él como que se abre al mundo, ¿no? Que él venía como, como dentro de una línea, digamos, de, de rutina o de seguir las pautas y ya como que aquí fue como su, su emancipación, ¿no? Como su liberación como, como creador, como artista, ¿no? Y eh, pues sin duda eh, también, eh, pues la idea es ir acompañando esto pues con algunas notas musicales, porque también Team Visibles tiene una presencia muy fuerte de la música, ¿no? Tiene desde sí, los Títulos sí. hasta Kula Shaker y otros grupos más pues que uno no conocía, ¿no? O sea, hay unos que son ya referentes, pero hay otros que uno dice como, guas, ¿no? Toca, toca mirar. Entonces, eh, pues nuestra charla de hoy se titula eh, Believe Nothing... Be Invisible, no creas en nada, sea invisible, que es como la premisa que, que tiene este grupo, no sé si llamarlo insurgente, ¿no? Porque finalmente, pues, es como una cosa muy muy, muy particular que, que se ha poniendo en, en, en duda a lo largo del cómic, ¿no? Así y, es. Eh, eh, y, y eso, es, digamos, como lo principal, ¿no? Digamos que eh, The Invisibles es, es como, eh, lo hablábamos con José, como el equivalente a Rayuela, no es como un cómic que te va a cuestionar es como un cómic que te va a abrir posibilidades pero entonces es también como dejarse no como dejarse llevar del cómic y no esperar la y que si sí, como decíamos también y que se autocuestiona a sí mismo no uh -huh. es como el, el Morrison creó una entidad no una entidad que se autocuestiona algo así como un, ser, un individuo que finalmente no Sí, eh, inclusive pues encontré esta viñeta que yo creo que nos puede resumir básicamente pues de qué se trata de Invisibles. Es un thriller, es una novela, un romance, es una tragedia, es porno, es digamos como eh, cocina, cocina modernista de ciencia ficción que tú puedes medianamente agarrar, ¿cierto? Como, como el frío, ¿no? Como como el, como el frío. El alcohol creo como que te... es por un resfriado, como un resfriado. Como un resfriado, sí, como que te, te sí, sí. infecta. ¿no? Entonces sí, sí, eso sí. también ser como, como importante este asunto. Y eh, hay también pues como un motor en la, en la vida inicial de Morrison en su infancia que es pues todo el tema de la bomba nuclear, ¿no? Ellos en Inglaterra pues crecen con esta idea de lo que pasa con la OTAN. Cuando la OTAN decide pues que Inglaterra se vuelva la, 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 como la, la cena, ¿no? Como la bodega de los misiles nucleares Tritón Y eh, la familia de Morrison, el papá sobre todo, pues era militante que salía a marchar pues en, en los mitines, ¿no? Y desde niño él crecía con la idea de la bomba. En algún momento todo va a estallar, la bomba está ahí, la bomba, digamos, va a llegar en cualquier momento y eh, los cómics se vuelven para él como esa forma de evadir o de tratar de, digamos, como apaciguar la idea de la bomba, ¿no? Y por eso uh -huh. yo creo que cuando uno mira también Flex Mentalo, él también habla mucho de la bomba, ¿no? La bomba que es como, como ese detonante, como la idea que está ahí, ¿no? Eh, en ciernes que en cualquier momento puede estallar. Y ahí está la, esta frase que me pareció muy interesante, que es, ¿no? Que antes eh, fue la bomba y la bomba era una idea. Superman, mm. sin embargo, fue más rápido, más fuerte y una mejor idea, ¿no? Entonces, eh, sí, esto sí. pues cuando él cuando escribe All Star Superman, que es para mí una de las historias más hermosas de, de, del hombre, de, ¿no? del, del, del superhombre, ¿no? Esa me En realidad todo lo que agarra Morrison lo, lo transforma a su... Sí. a su, a su no, onda y, lo, y como que lo levanta a niveles este. Sí, Ay. se me fue José, se nos fue José. Un momento, se nos fue José, se nos fue nuestro invitado. Ah. Algo pasó con su conexión. Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué, qué ocurrió con José. Aquí ah, está, aquí está. Creo que me... fue rato, disculpa. Sí, tranquilo. <laughs> sí, entonces... Es eh... raro. Sí, no, veníamos hablando antes de esto, ¿no? De que sí, Morrison coge eh, un personaje y le da un vuelco tan impresionante que lo levanta. Eh, ahí está, uh -huh. por ejemplo, Animal Man o de un Patrol, ¿no? Claro. La de Doom Patrol fue algo, algo impresionante que ya de hecho, ya de, 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 de entrada de un Patrol ya era algo extraño. Eh, creo que eso, lo, a la hora que entra Morrison, lo superpotencia, ¿no? Con, con todos los con todos estos de eh, Paint eight Paris, la, la pintura que se comió París, ¿no? Ya entran en el surrealismo, en el Dada, y creo que por ahí es que, a mí me parece que por ahí es que entra ya a Invisibles, ¿no? Un poco por el camino que, 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 que logra con da, el, el grado de surrealismo que logra con, con The Doom Patrol, ¿no? Uh -huh. Bueno, por aquí nos saludan Lizette Torres y también Renzo González, ya nos ya está aquí Renzo González. Ah, Renzo. <laughs> bueno, ¿Qué tal, eh... ¿cómo estás? Hay, hay una cosa importante, es que, por ejemplo, de los primeros cómics que yo leí de Morrison fue Arcan Asylum, ¿no? que, que eso llegó a mis manos de forma misteriosa, ¿no? por los caminos y vericuetos propios de los dealers del cómic. Y yo empecé a leer esta uh -huh. cosa y me pareció uh -huh. muy diferente a lo convencional. Y yo decía, pero ¿quién es este gran Morrison? ¿Qué, qué, ¿Quién es este man? Y claro, a partir de ahí empiezo, pues yo como a armar todo el. a conseguir la obra de él, ¿no? Bueno, de, hay unas que, tiene que, que son, digamos, pues como. Interesante, entonces como que son ahí, como que todavía le falta potencia, pero cancelón fue como mi punto de entrada para entrar con, con Morrison. En tu caso, José, ¿cuál fue eh, tu primer encuentro con Grant Morrison? Yo entré directo a Invisibles. <risa> <risa> directo me mandaron, me, eh, fui a la, a la tienda de la Comic Teca de, de, de un amigo, eh, acá en Lima, y me dijo, mira esto, y vi las tres primeras páginas y me quedé, pero... Completamente sor sorprendido. Después entré a internet, no busqué un poco y ya, eso, eso fue todo. Sí. Y creo no que y después ya, ya, ya he visto cosas de él distintas. Después, bueno, de eh, Invisibles me compré La Field también, que es como una especie de. Ya, este. Una especie de. No sé, de álbum post. Eh, sí. Álbum perfecto, ¿no? Uh -huh. Que también tiene un nivel de surrealismo y, y de rotura. De la, de la cuarta de lo que se llama la cuarta pared no ya a niveles incre increíbles no sí señor pues precisamente digamos pues hablando de esos primeros encuentros eh, Morrison tiene uno que también lo va a transformar mucho y es este cómic de Flash que lo dibuja Carmín Infantino y que básicamente la portada nos no, le, le decía al lector no como alto eh, no dejes pasar esta revista mi vida depende de ello sí. no y él se traumatiza no, tengo, tengo que comprarla, tengo que mirar cómo, cómo dejo, cómo así, que no puedo dejar que se me vaya. Y la empieza a leer, y él queda, digamos, pues como eh, altamente impactado por la idea que un personaje de ficción también puede dejar de existir si la misma gente de ese universo se pone de acuerdo y lo olvida. ¿no? Entonces, para él, como, como que para él, esa fragilidad que tienen estos, estas creaciones dentro de ese espacio de. De, de viñetas y de páginas, ¿no? Como que lo impresiona tanto que eso es una idea que siempre va a explorar en otros apartes. Inclusive esto es como el germen de lo que va a hacer con Animal Man cuando se encuentra con Emo Morrison y le dice, tú eres eh, una creación de mi mente, ¿no? Tú eres básicamente eh, un producto de mi imaginación y lo que estás diciendo es lo que yo estoy escribiendo. O sea, tú estás bajo claro. mi dominio, ¿No? Eh, y, y eso sí, pues sí, va sí. a ser interesante. Inclusive es un capítulo transgresor, ¿no? Inclusive él, él lo hizo como con el fin de que lo echaran de DC. Dice, bueno, voy a hacer algo que, para que me echen de lista, no, no me quiero quedar acá. Y justo pasó lo opuesto. Dijeron, no, Morrison, queremos más. <risa> <risa> y le es la misma. Él dice, como, ah, voy a hacer algo como para que me echen y resulta que se volvió un hit, ¿no? Entonces, y precisamente en ese cómic, pues, eh, hay un personaje que se llama eh, Gudrieff, ¿no? Que es, digamos, un... Eh, como, como un libre pensador muy particular que también, pues, como que llama mucho la atención. Y él, esa frase, ¿no? Eh, believe nothing, eh, ni siquiera en sí mismo, no no creas en ti mismo. ¿no? Él tenía como, como esa frase que básicamente es como eh, sacando un poco la condición antológica. Y esta frase aparece en las primeras páginas de The invisible como en. Ah, en no sabía que. Donde... Sí. ¿Gurdieff aparece, apare, aparece en Animal Man? No, él aparece en esta eh. revista de Flash, ¿no? Es como, es ah, como el villano. ¿Gurdieff aparece ahí? Sí. Sí, ah, okay, es, es okay. como el villano, ah, okay. que, que lanza, que lanza como un rayo, ¿no? Lanza yeah. un rayo y toda la ciudad central se olvida de Flash, ¿no? Y, okay. y entonces es cuando él eh, tiene que conseguir a una niña, que es la única que lo recuerda, le dice, bueno, va a escribir un montón de cartas y ayúdame entonces para que todo el mundo se acuerde de mí. Entonces, cuando la gente se acuerda de Flash, es que él vuelve a existir en ese mundo, ¿no? Entonces, yeah, son como yeah. cosas, como, como bien interesantes que él explora. Y eh, aquí tenemos un inserto de Grant Morrison eh, cuando era eh, Beatle, ¿no? Eh, estaba dibujante amateur. Cuando ¿no? tenía pelo. Cuando tenía pelo. <laughs> y esta entrevista pues hablaba del talento desbordante, ¿no? Y él decía pues que se la pasaba horas en el sótano escribiendo y leyendo cómics, ¿no? Y, y dibujando con los amigos, se hacían pues mucho fanzin también. Y todo el tiempo pues estaba esto, eh, la contracultura en la aire, ¿no? Digamos que, que eso va a ser... Bien, bien importante, y él empieza su carrera pues con esta revista Near Meets, ¿no? Que es como un, un fanzine que, pues, eh, competía contra 2000AD, contra Warrior, contra todas esas grandes publicaciones, ¿no? Y él empieza aquí sus pinitos de dibujante-escritor, ¿no? le empieza a hacer las dos cosas, ¿no? Dibujante-escritor, pero ya después es que se decanta y dice, no, yo voy va, yo va a escribir más bien porque si no, no puedo captar tanta idea, pero... Eh, de Near Meets, si sí hay que tener un, un punto importante, y es que aquí nace un personaje que va a utilizar en este Invisibles, que es Gideon Stargrave, ¿no? Que es este, este ah, agente secreto, ¿no? Que aparece claro, en el. setentero, 70, ¿no? Él, él, él lo va a crear aquí en Near Meets, y eso pues viene de otra cosa. Bueno, ahí está lo que decíamos de Animal Man, ¿no? De un patrón, ¿no? O sea, venía a empezar a construir su reputación en el mundo sí, del cómic, no, ¿no? Es, este, También en una, en una entrevista dice que Crazy Jane de Doom Patrol termina convirtiéndose en Robin, ¿no? Eh, la, sí. el, digamos el personaje femenino principal de The Invisibles y que, y, que, uh -huh. y que muchas chicas se, se, se pegaron con Robin por, este, todo, eh, porque por todo el tema este emocional y de conflictos que ella tenía, ¿no? Y que finalmente lo, lo, logra salir adelante, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. Dice que Es un personaje con el cual muchas chicas se, 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 se identificaron. Sí, pues aquí pues ponemos Arkana Canazailum, que es como una de las obras que ha sido más sobreexplotada en el mundo del cómic porque le sacan versión tras versión, toda la versión de 15 años, de 25, la versión de Gran Deluxe, o sea, lo que hace una editorial, ¿no? Que sacarle provecho a como su obra más, eh, más monumental. Y eh, lo pongo aquí porque básicamente pues eh, con este cómic Morrison empieza a tener pues lo que es como un gran auge de regalías, ¿no? O sea, tiene como un exceso, un excedente de dinero. Y llega un punto como, como de inflexión en su vida porque él dice, yo no me hallo, yo siento que algo está pasando conmigo y eh, según el documental que él tiene, ¿no? El de Talking got, él dice que fue una cadena telefónica, eh, llamó como a, a su novia, algo por el estilo, y de una cogió rumbo eh, a Oriente, se fue para Katmandú o alguna región de estas, ¿no? Exacto. Y, no. Eh, sí, es Katmandú. Uh -huh. Sí, él se va a Kathmandú y básicamente eh, ahí es cuando se decide rapar, ¿no? Porque él dice, antes de que se le caiga el pelo, pues mejor de una vez ya darle paso al, 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 al cuento y me va a rapar, ¿no? Y se rapa y se va para Kathmandú y empieza a tener pues como una serie de, de como un despertar, ¿no? De, 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 de su alma, ¿no? Bueno, ahí pues Dave McKinney, que estuvo eh, con Alcanazaylon que convierte esto en una obra de 120 páginas, ¿no? Que yo no sí. sé cómo le dio ahí, bueno, era un Morrison muy, muy sí, tímido, ¿no? ¿no? Sí, sí. No. Aparte de Dave McKean, creo que uh, eh, últimamente se dedicó a hacer portadas, ¿no? Y es como que impresionante sí. haciendo portadas y que haga uh. todo un cómic en su estilo. Eso es una obra de arte, pero mayor, ¿no? Sí, no. Total. Y bueno, entonces uh -huh. se va para, para allá, ¿no? Y y uh -huh. Morrison mismo cuenta, pues, que empieza, pues, como un despertar donde empieza a conocer más de la vida, conoce el alcohol, conoce las drogas, conoce los clubes nocturnos, ¿no? Y esto, pues, para él Exacto. es como una revelación, ¿no? Él dice como, no, para mí eso fue una revelación porque yo era una persona muy, muy juiciosa, o sea, yo me la pasaba como... Claro, claro o sea, como que, se, como que despertó a partir de los excesos, que también sí. es algo que trata, que trata en, en The Invisibles, ¿no? Y que tiene que ver con Barbelit, este, porque Barbelit es, es, es como que el, el... Es como un dios que era, era como que el... el, el el icono de, de, los, de, de estos cristianos gnósticos llamados los barbelitas, ¿no? que uh -huh. eran eh, eh, gnósticos o primeros cristianos que, eh, eh, en cuya filosofía estaba el tema del exceso, ¿no? de llegar a Dios a partir del exceso. Tal cual. Por aquí un gran amigo que es Said Atalao. Saludos Said, nos da ese comentario con Reggae Robin es que Morrison no tenía un papel establecido desde el principio. La intención era que fuera una chica gótica simpática, como muerte y Jane, no menos, ¿no? Uh -huh. Tiene ahí como el comentario. Y que después lo fue desarrollando, pues ya como, como dándole esa complejidad, ¿no? De, de un personaje, pues que, digamos, aparece, desaparece y pues uno es como que no logra, digamos, como... Eh, Entrelazar, pues, cuál es como el rol, ¿no? De de, de Ragged Robin, ¿no? Que es como es un personaje muy misterioso. Yo lo siento, ¿no? Sí, sí. No y otro otro detalle también es que él utiliza a gente con la que trabajó, porque eh, en alguna parte él dice que que Ragged Robin está, estaba inspirada un poco en la pinta, ¿no? En Jill Thompson, que es la dibujante uh -huh. de, de creo que una de las primeras de los primeros tomos de The Invisible, ¿no? Uh -huh. y, y así y así eso con varios, es, ¿no? Y esa eso es otra cosa es también que Sí. Sí, esa es otra cosa que también comenta Morrison y es que parte de este tema de, de, de variar la realidad ¿no? con Invisibles fue variar de dibujantes en cada, en cada etapa. ¿no? Y por eso es que tiene muchos dibujantes y puedes ver de un capítulo a otro diferentes trazos ¿no? y que tienen que ver mucho con cómo ves la realidad. ¿no? Exacto. Yo, yo, yo creo que también es, eh, él es muy cuidadoso al momento de elegir los dibujantes. Digamos que él... Como que sabe escoger el dibujante para la atmósfera que, que se requiere en el arco. Exacto, por, ¿no? por ejemplo, Jill Thompson está perfecta para el arco de, de, cuando, de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando, a, 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 cuando Invisibles viaja, ¿no? Mentalmente a la, a la época de la Revolución Francesa, le quedó, uh -huh. pero no, no, o sea, otro dibujante de toda, la, de toda la serie no hubiese estado mejor en ese momento, ¿no? Total, ¿no? Y, y tiene talento también, digamos, como Chris Weston, con el que va a trabajar después en The Field, ¿no? Que es uno de sus sí. artistas hipercalistas, ¿no? Una cosa impresionante sí, su estilo. Va sí, sí, sí. eh, también, digamos, eh, Philip Bond, ¿no? Que es como parte de este movimiento independiente inglés. Bueno, él va a seleccionar, pues, mucho artista como muy amplio, ¿no? Muy muy diverso. Sí. Eh, bueno, entonces ahí vamos, pues, con ese pedacito, ¿no? Donde él conoce y se hace despertar. Inclusive conoce a, a Lisa Crowley, toda la magia del caos, la magia noquiana. Eh, obviamente Lovecraft también lo va a iluminar, ¿no? Y también dice, pues, que su, su actual compañera, su novia actual, pues, eh, él la conoce porque tiene un gusto y una afinidad por Philip K. ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, como, bueno, sí, hay unas partes de The Invisibles que tienen cierta, cierta cercanía, pues, con este cuestionamiento de la realidad, ¿no? Y, bueno, uh -huh. eh, esto me encontré, hay más que me encontré, que dice, se busca a Graham Morrison por crímenes contra la razón, ¿no? Digamos que este <laughs> Atentando contra eh, eh, actos innaturales, no <laughs> para ese entrante <laughs> encontrarla. Y aquí está, pues el concepto de Barbel que para él es como una placenta de la humanidad, no como una especie de de, 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 de membrana ¿no? que, que de, de desarrolla o que de esta forma, como que oculta cierto, e, e, ese otro lado de la realidad que, que a veces, pues no logramos conseguir. Sí, no, y que también es este satélite, no, este objeto tipo satélite que está en la parte, en la cara oculta de la Luna, y ahí, sí. ahí este, ahí justo, justo eh, en el disco, no, que dice The Invisibles, justo el, el mismo disco, no, el CD en sí, eh, es, es Barbelit, no. Uy, vea. <laughs> el, el mismo disco. Genial. Sí, entonces él, ahí va como, como, como argumentando cositas, ¿no? Hay, aquí está el sitio web por si lo quieren buscar, se llama básicamente The Bomb. ¿no? The Bomb. Y en sí. ese, eh, hay no, como sabía, no sabía que seguía online, ¿Sí, online, qué bestia. tiene sí, ya años está. Años de años. Sí, no, aquí yo lo puse y ¿Sí? dije no, pues esto hay que ponerlo porque para los que quieran saber un poquito más de Timbicio les, les recomiendo este sitio que todavía está colgado. Sí, todavía sí, no. básico. Básico. Es Salen que, todos los personajes, desarrollo de personajes y todo, ¿no? Sí, está, está muy bueno. De hecho, también uh -huh. Otra vez, mi disco tiene la, tiene la granada, que es como que el, sí. el símbolo ¿no? de, de, inicial bueno, de Invisibles. Hay, hay otro también referente importante para Team Visibles, que es Maya Deren, ¿no? Maya Deren, ella la habíamos hablado con Doom Patrol, que él, él ve, pues, digamos, como un, eh, una de sus películas y lo inspira pues, para desarrollar uno de los personajes. Pero en ese en particular, él, él ve, pues, como una profundización de lo que es la religión del vudú, todo lo que tiene que ver con los loa, sí. con todos los rituales, ¿no? Inclusive ahí se menciona, pues, también es escritor William Gibson, el padre del cyberpunk, uh -huh. en una novela que se llama Conde Cero, donde él hace contacto con loas virtuales, ¿no? Básicamente el ciberespacio está habitado por loas y sobre todo está Leclerc, ¿no? Leclerc, claro. que, es, que es el dios de la comunicación, ¿no? Para así decirlo. Y pues esto, eh, digamos, pues, que fue como otro punto importante dentro de su construcción. También, por ejemplo, que el personaje Kim Mok, toma su nombre, pues, de un movimiento radical inglés, ¿no? Eh, digamos, yo creo que Inglaterra es, es un escenario donde se han gestado muchos movimientos sociales y que, que han generado, pues, como eh, una condición una, un conocimiento de clase muy, muy particular, ¿no? Y eso, pues, yo creo que es de admirar, ¿no? Y, pues, Morrison toma esto como punto de partida y dice, bueno, King Mob, pues, va a ser, digamos, como, como el líder, ¿no?, de, de, de este grupo, ¿cierto?, que, que va a luchar, ¿no?, pues, contra ese establishment, por así decirlo. Sí, la y serie tiene, tiene su análogo en, en, en los años 20 también, ¿no? Entonces, sí. <laughs> tiene como que <laughs> varias, varias referencias. Y también, bueno, habla de, de todo este tema del, del situacionismo, ¿no? Y la anarquía, lo, lo, menciona, lo menciona bastante, ¿no? Sí, otra, otra serie también que es como muy referente, y yo creo que hay muchos autores también como de... que vieron esa serie como que les marcó, fue The Prisoner, ¿no? Que es la idea de esta gente secreto que intenta liberarse de su rol. Pero resulta que después es capturado y lo llevan a una isla donde no puede escapar. Inclusive en los Simpson hay una referencia muy concreta, ¿no? De Homero intenta escapar y siempre aparece una burbuja blanca que lo lleva otra vez a la isla y no hay manera de escapar. Inclusive hay un cómic que hicieron ya en los 80s que es como el final final de The Prisoner, ¿no? Que es una uh -huh. cosa bien, bien bonita, ya como, bueno, el personaje, ¿qué le pasó al personaje, no? Y, 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 el, y la portada básicamente es esta, como este monociclo ahí, ¿no? Sí, de eh, hecho Iron Maiden, Iron Maiden tiene una canción también que es The Prisoner, ¿no? Y que empieza, que empieza con un, con un texto del, del, del Sí, bueno, está o sea, Austin, Austin Osman Spare, ¿no? Austin Osman Spare, que es digamos como muy eh, cercano a Alice Crowley y él digamos es como también eh, el que empezó a promulgar pues, la idea de los sigilos, ¿no? Que son como esos símbolos mágicos para crear magia y Ajá. hay muchas hay muchas lecturas y muchas coinciden en que Invisibles es como un metasigilo, básicamente es como un gran claro. un eh, hiper sigilo, así, lo, así un, lo dijo Morrison, un hiper, sigilo, un hiper ¿no? Inclusive, Ajá. pues, en algún momento, y creo que esto es un evento importante en la vida de, de un escritor, ¿no? Él convoca a sus lectores para que hagan un super símbolo, un sigilo mágico, pero requiere básicamente de esperma. Entonces invita a muchos sí. a hacer la, la masturbación. El la huancatón, sí, sí, el huancatón la... en inglés, ¿no? El claro, para... que, fue, que fue justamente para, para que, al, al igual que en este flash que pide este, que, lo, que, 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 que lo lean, ¿no? Morrison <laughs> sí. convoca a esta masturbatón para que Invisible siga, creo que a partir de la segunda temporada, no sé cuándo, que le iban a, a cancelar en Vértigo y no la cancelaron, según él, gracias a eso, ¿no? <laughs> sí, entonces ese es como el poder de los sigilos y, y básicamente son frases que yo puedo, o deseos que yo tengo, y a partir de eh, utilizar ciertas letras y descomponerlas, crear un símbolo mágico y activarlo pues con algún ritual para que eso se cumpla, ¿no? Es como sí. básicamente un tema de autogestión y por eso la frase, ¿no? Tú programas la realidad, ahora hazlo, ¿no? Es como, como más o menos dándonos ese norte tan particular ahí, ¿no? Sí, hay una, hay una entrevista de él para, para unas charlas de disinformation que era una página de comienzo de los 2000 donde sale hablando cómo hacer un sigilo, ¿no? Quitarle las las vocales a una palabra después descompón las las es muy interesante sí inclusive en una de esas charlas de Desinformation él llega y hace como un grito impresionante. Es en, esa, en en esa misma claro así abre así abre este su, su charla y creo que tenía un poco de orina también en un vaso y toma ahí o sea completamente no este no, contra el... más que contracultural no algo ya Psicodélico, contracultural. El hombre lo hace es porque el público estaba como medio dormido, ¿saben? Ahí como medio ya como agachando la cabeza, entonces, y él estaba nervioso, entonces él dice: Bueno, pues nada, yo aquí también el nervio básicamente gritando, y empezó a gritar, y ella se calmó y pues, apoyando la charla, pero sí, él dijo: No, es que la gente estaba durmiendo, entonces yo llego aquí y vamos a romperla. Es, esa entrevista es increíble, son 15 de los mejores minutos que, que puede ver cualquiera. Sí. Eh, hay otra cosa también importante en The Invisibles y es básicamente como la confrontación entre los dos polos importantes que son, por un lado, el colegio invisible, que es una idea que viene del siglo XVII, ¿no? Uh -huh. Y la idea básicamente es como eh, el cultivar el libre pensamiento. Entonces, digamos que el, este colegio, pues, digamos, tenía astrónomos, profesores, matemáticos, filósofos, ¿no? y eh, esto básicamente era pues eh, comunicarse a través de los márgenes no como, como explorar los límites saber cómo eso producía nuevo conocimiento sí entonces claro eh, los invisibles no este grupo pues son parte de invisible college que enfrenta no a su contraparte que es the outer church o la iglesia exterior uh -huh. ¿no? Que básicamente es como el universo malsano, como todo eso, o la energía oscura, eh, básicamente todo aquello que básicamente es un contrapeso, ¿cierto? Y que está encarnado inicialmente pues en Sir Mais de la Corte, que es como parte de la nobleza, hay conexiones, ¿no? Como con eh, la política, ¿no? Como que son como que son y todos los, los entes del gobierno y con como los como militares, son... ¿no? Y con, y con parte de la milicia también americana, porque en el a partir del segundo eh, la segunda temporada The Invisibles viaja a Estados Unidos, no exactamente a la, la parte de Nuevo México, área, área 51, y se encuentran con todo un complejo subterráneo donde ellos descubren lo que se llama el Magic Mirror, no el espejo mágico, que fue tomado exactamente, literalmente igual, por los hermanos Wachowski para hacer su re doble realidad en Matrix. Exacto, sí, que eso es otra también, digamos, como, como, cosa. bueno, aquí que José mencionaba, pues el, el situacionismo, pues hay que decir que, pues fue un movimiento que empieza en los años 50 hacia finales. Eh, ahí estaban, digamos, Guy Dibord y otros más eh, teóricos franceses. Y el uh -huh. situacionismo básicamente era una forma de sacudir a la sociedad, ¿no? Porque estaban como muy alienados, estaban como dejándose llevar mucho del de, eh, cine, ¿no? El encantamiento mismo del, del consumo. ¿no? De una idea conformista, entonces ellos vienen como a agitar un poco las cosas y tenían afiches así como: la lucha continúa, nos hace un borrego, despierta. Eh, sí, esa de. Imagen hecho, de... Esa... Sí, de hecho, esa, esa, esa imagen de la lucha continúa es sí. una carátula de un disco de Chemical Brothers que se llama Push, sí, the, button". ¿No? Push the Button Lo han utilizado como <laughs> referencia. Tal cual. Y por ejemplo, esa sí, fotografía sí. que hice Confort, consume, eso es de una obra de Barbara Kruger, que es una artista también muy importante, que utilizaba el recurso fotográfico y el eslogan, ¿no? Ella juega mucho con el eslogan como que como creando esa, ese conflicto de lectura con el usuario, ¿no? Como digamos, tú eres bello, pero realmente muestra como algo grotesco y así, ¿no? Es, es muy simple lo que ella pone, pero, pero es interesante. Y claro, eh, estamos hablando de la contracultura, pues, que genera todo un movimiento a nivel de la música, que empieza, pues, como con esa idea del cambio, el mayo francés, eh, la literatura beat, ¿no? William Burroughs, ¿no? Exacto. Y, y después también eh, con todo el tema de lo, del ácido, ¿no? Y el LSD, lo que fue en, lo, en los setentas, Timothy Leary, este y toda esa gente que de hecho los eh, hay, hay algunas cosas que menciona de, de Terence McKenna en, en el que también es un escritor de contracultura y que experimentó mucho con el LSD y que estaban a favor un poco del que el LSD iba iba a salvar la psiquis humana en, en ese en esos tiempos de, de cambio, ¿no? que finalmente no, 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 no se dio porque lo metieron preso a, a Timothy Leary. Y bueno, Philip Dick también estaba en contacto con ellos. no Fue un, fue un momento de mucha, de, de, de mucha efervescencia contracultural, ¿no? En los setentas. Tal cual. Y pues sí. bueno, aquí ya llegamos a, al punto ya clave. Año 1994. Se empieza a publicar en entregas de Invisibles. Y la primera portada básicamente es esta granada, ¿no? Digamos como lo, nuevamente la idea y al estilo de Andy Warhol, ¿no? Al estilo, Andy eh, al estilo de Warhol. Tal cual. Y pues aquí aparece una de las primeras eh, páginas, ¿no? La primera página es clave, yo creo que para entender todo el concepto narrativo de Team Visibles. Porque uh -huh. fíjense que la primera parte, la primera, el primer dato que dice como es, yeah, And so we return and begin again, ¿no? O sea, siempre retornamos y comenzamos de nuevo. ¿Eh? Sí, Entonces, y, y, lo que te, y lo que te decía también de, de, de justamente la última viñeta de esa primera parte es un poco un manifiesto del, del, del cómic, uno de los tantos manifiestos, y que es la verdad se comunica mejor a, en el lenguaje de la poesía y el simbolismo, ¿no? Que le dice este es. egipcio a, a, a Kim Mob. Exacto, ahí, ahí ya como mm -hmm. que están las primeras claves del cómic, eso sí. Es un cómic que requiere mucha atención, ¿no? Como que estar muy pendiente de las palabras, ¿no? De los movimientos, ¿no? Porque... Sí, te obliga... también yo, 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 yo recomendaría también un poco dejarse llevar y mm. leer a través, ¿no? Y tal vez después, yo le he dado, le he dado dos lecturas a todo el cómic en diferentes momentos, tal vez en un tercer momento, como cualquier buen película o cualquier, cualquier buen disco, ¿no? Una nueva escuchada en otro momento de tu vida le das otra interpretación, ¿no? Sí, entonces... entonces creo que una, en una primera vez se puede pues lo puedes leer tranquilo, sin tener uh -huh. tantas referencias, y en una segunda ya como que vas agarrando más y en una tercera más y es, es, es como una obra interminable, ¿no? Sí, tal cual. Y pues eh, todo comienza pues con Dane McGowan, que es, eh, se nos presenta pues como un muchacho irreverente, que no respeta las reglas, que está cuestionando mucho a los profesores, ¿no? Que tiene pues como una vida eh, casi que, digamos, como como que es un es un revoltoso, ¿no? Y este Ajá. y este revoltoso, pues digamos que él no lo sabe, pero digamos que va a ser la clave y aquí se le puede dar como el como el rótulo de que él va a ser como el próximo el próximo Buda, ¿no? Que va a ser como sí, el futuro en, el futuro Buda le ponen en el the future Buda, ¿no? Le ponen en el the future en el future en Buda. ¿no? Uh -huh. y, y pues al comienzo él no las cree, ¿no? Básicamente como que, como que se mete con Invisibles, pero no las cree todavía y pues llega a un punto que ya como que lo asume. Ahí sí ya como que entiende su rol, pero lo interesante es que él no se acopla al comienzo. Él como que duda mucho, él como que quiere volver a su vida anterior, pero ya es demasiado tarde, ¿no? y Exacto, ya había y, dado un paso adelante invisible Invisibles y no, no pudo escapar, ¿no? Exacto. Y, y es, es interesante, ya, ya. ahí también hay, o, hay otro tema de Matrix y es cuando él, cuando como Bedlam, ¿no? Que es este, este gran este viejo mago eh, mendigo, ¿no? Eh, lo hace saltar de un edificio, que es justamente lo que pasa con Neo en, en, en una de las primeras veces que él que requiere para, para creer en la, en la Matrix, ¿no? Saltar de este edificio, claro. es también tomado literalmente, ¿no? Por la película. Bueno, yo, yo creo que hay que también hacer un intervalo acá interesante y es como una de las historias más eh, interesantes de The Invisibles que explora, pues, precisamente el matiz de lo bueno y lo malo. ¿no? que es sí. el este que se llama Best man Fall, no Ajá. que básicamente explora una anécdota muy particular que sucede antes y es que Kim Mob eh, asesina a un militar, no Lo, le dispara sí. y él fallece, no y entonces Morrison coge ese momento y empieza a abrir el arco y a decir bueno les voy a decir quién era este man, no y este man pues crece en una familia de digamos de posguerra, no eh, como con esas eh, ansias de de ser alguien, ¿no? de, de, de colaborar con su país, toda la cosa, ¿no? y pues va creciendo como en ese mundo de, de violencia, pero también siempre explorando como el matiz de hacer lo correcto, ¿no? entonces eh, toda la toda la historia básicamente explora como ese matiz de qué es lo correcto, ¿no? será que el correcto fue Kim Mob o lo correcto fue el militar, realmente son buenos, son malos, ¿no? claro, sí, sí, justo como hablábamos hace hace un rato, él deja un poco en el, en el tintero el tema de, 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 del del antihéroe, el héroe Matando a Diestra y Siniestra, pero qué pasó con. Qué, qué, qué fue de esos que mató esos extras, ¿no? Y un poco Morrison sí. te lo pone acá en la cara, ¿no? Este, este extra era así, ¿no? Era lo que justan, lo que no ves en ningún cómic, era así. Entonces, exacto también te deja, te deja cuestionándote un montón de cosas. Es una, es uno de los mejores este, tomos, tomos sueltos, me parece, de, Y que se sí, interconecta de alguna manera con otra parte del cómic por una de las viñetas. Sí, tal cual. Con, con una parte y, futura de, de, más adelante, ¿no? Precisamente, pues cuando hablamos de Todd O'Bellam, ahí tenemos, por ejemplo, aliados que se empiezan a involucrar con los invisibles, que son, por ejemplo, Jim Crow, que es uh -huh. como un. Eh, es un es rapero. Como, es un rapero. Un, un rapero, es, rapero es, es, que practica el vudú, ¿no? Exacto. Eh, está también, pues, Jolly Roger, ¿no? Que es su aliado en, eh, cuando llegan a Estados Unidos. Y pues, eh, aquí Morrison también hace algo muy interesante: es que todo el tiempo pone de manifiesto. Lo no, diverso, ¿no? La diversidad sexual, la, el rol Exacto. de género. Eh, sí, sí, de hecho, sí, sí, pues. Claro, no. lo hace con ella y creo que con, el, con Lord Fanny, ¿no? Que es un, uno de los principales, que es un uh -huh. transexual que sí. es importantísimo en la, en la serie, ¿no? Y, uno, y, uno, y, uno, y, y, y también uno leyendo eso entiende un poco mejor el, el transvestismo, ¿no? Y, y, y qué es lo que hay detrás, ¿no? Exacto, sí, porque digamos, hay personas que están, digamos, pues como incómodos con su condición. Entonces, por un lado está Lord Fanny y está también Boy, ¿no? Que, que uh -huh. es, digamos, una, una policía neoyorquina, pero se asume como, como su rol, ¿no? Yo soy aquí, Boy, soy chico, ¿no? O sea, claro. es como la, la forma en que. Y muchos dicen que son como sus alter egos, ¿no? Digamos que Lord Fanny es como su alter ego transformista, porque Morrison también, al momento, eh, le gustaba también como entrar en esos eh, roles, ¿no? En sus fiestas, ¿no? en sus bacanales iniciales, <laughs> dicen por ahí. A lo este. ¿no? ¿Cómo se llama este director de Plan Plan 9? Que también le gustaba decirse? Ah, sí. 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 Eh, Ed, Wood, eh, Ed, Wood. Ed Wood. Ed Wood, exactamente, sí. Tal cual. Y aquí está Tom Obedlam, que inclusive el término Tom Obedlam es como para hablar de, de, de ese indigente, es que es loco, ¿no? De es indigente. Su... Uh -huh. Claro. Y sí, Obedlam, es un término muy, muy inglés, ¿no? O muy, del, sí, muy del Reino sí. Unido, me, me imagino. Y este personaje también es interesante porque eh, eh, habla mucho, hace una reflexión sobre el tema de las ciudades, ¿no? Inclusive eh, lleva a, 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 a este personaje a que se, se convierta en una paloma y pueda ver desde arriba o bueno, en una cosa ahí en particular. Sí, y, y, ¿no? Como... y, y, y le habla también un, bastante de cómo las ciudades le hablan, ¿no? Te pueden hablar y creo que eso tiene su, su germen en, en, en Danny the Street, ¿no? De, este personaje que es una calle en Doom Troll, ¿no? que creo que es donde, donde Morrison empieza a desarrollar esta idea de que las ciudades son entes vivos y que eh, se mueven junto con, los, con las personas, ¿no? Ajá. Y, y se comunican también. Bueno, y ese entonces es entonces el tema del Barbellit, ¿no? Que ya lo habíamos comentado previamente, bueno, pues con. Sí, ese, de... a, a, acá viene, sí, acá viene otro tema también que es bastante recurrente, que es todo el tema de las drogas, ¿no? Eh, habla mucho del, del LCD y en esta parte justo Tomo Bedland lo hace probar un hongo azul, ¿no? De una pared. Y ahí es donde uh -huh. eh, Dan eh, entra en contacto, ¿no? Con, con Barbelly, probando este, este hongo azul. <laughs> sí, sí, tal cual. Bueno, hay un tema, que... hay, hay, hay todo un tema con, lo, con los hongos, ¿no? También que, que, que lo explica este Maquena y... Dice que los hongos eran este, son, son extraterrestres, ¿no? Que llegaron en esporas desde el espacio y que le abrieron la conciencia a los primeros seres humanos, a, a los primeros, no sé si Homo sapiens o previos, que bajaron de los árboles y al probar los hongos vieron otra realidad, ¿no? Que los llevó a cuestionarse de diferentes cosas. Entonces, el tema de los hongos es, es importante, ¿no? En, en esto de bueno, invisibles que... y, y de, de, la, de la cuestión, de, de cuestionarse entender. la realidad. Sí, hay que mencionar también, digamos, algo muy interesante, es que durante el proceso de, de, de escritura de The Invisible, a Morrison le empiezan a pasar bastantes cosas, ¿no? Entre ellas, por sí. ejemplo, eh, una, una enfermedad, ¿no? Digamos que acá, ¿no? El, el, el padecido tiene una infección, ¿no? Que aquí está, pues, el nombre, que es el Staphylococcus aureus, ¿no? Que le colapsa uh -huh. un pulmón. Y eh, él básicamente en el hospital pues hace como un pacto chamánico, ¿no? Él dice como, no, pues yo, yo quiero ¿no? eh, seguir escribiendo el cómic y voy a poner esto en el cómic para que esto, eh, digamos, como que haga parte de esa catarsis, ¿no? Y eh, en ese tomo en particular eh, se habla pues de una tortura que es hecha por la droga 17, ¿no? La, 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 clave, la, la llave 17, ¿no? Que básicamente sí. es una tortura con, con palabras, ¿no? Que lo... lo, lo lo apresan, ¿no? Y aquí es donde surge, pues, este personaje que les ha contado de Gideon Stargate, que es como el escape que tiene Kid Mob para poder para combatir, ¿no? El esta, dolor, esta ¿no? El dolor, el dolor, creo, y el. Sí, sí, sí. El dolor en el, en el cómic y en la vida real, distinto, no, no sé qué otra cosa, ¿no? Pero es interesantísimo sí. también ese, ese arco. Sí, aquí, por ejemplo, pues, esto se le debe mucho a Michael Moorcock que es como el, un escritor inglés que establece lo que va a ser el New Wave, ¿no? Que empieza por es, con esta nueva corriente. Y él tiene un libro que se llama La cura para el cáncer, donde aparece Jerry Cornelius. No Jerry Cornelius es como, como un personaje que es recurrente en él. Y al final del libro, él dice, cualquiera puede estar en libertad de utilizar a Cornelius. Solamente es que me mencione y de cierta forma, pues, yo le dejo libre el personaje. Entonces, Guido uh en -huh. esta eh, grave es como un reflejo de este Jerry Cornelius, ¿no? Que inclusive... Sí, sí. Eh, si han leído Moebius, Moebius tiene, por ejemplo, El garaje Hermético, que sí es el Jerry Cornelius de, de esta obra. Entonces, el personaje ha pasado por diferentes autores y ha tenido como, ese, como esos eh, puntos de crecimiento. Y Morrison lo usa básicamente, pues, como esta forma de combatir, ¿no? Este, este dolor. Y ahí está, por ejemplo, pues, cuando lo atrapan, que es como arranca el, 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 el volumen. Y Sir Mais sí. de la Cur, que es como el villano que unís, como, ¡ah, ¿Traes este man! No, pero ¿qué es esto, no? El, el oponente que, que se resiste a irse, ¿no? y que lo tortura, por ejemplo, sí. aquí está pues algo que uno veía en Orwell, ¿no? Digamos en, en 1984 que era básicamente, bueno, ¿cuántos dedos ves acá? ¿No? Uh -huh. Y él dice, ¿no? La la, la 17 te ayuda pues a creer en que, en que aquí hay seis dedos, ¿verdad? Dice que sí. cuatro, ¿no? Aquí hay seis dedos. <laughs> ¿Sí? sí, creo que incluso le, le mostraban simplemente la, la palabra, hay unas partes donde le muestran este recortes con palabras, ¿no? Uh -huh. Le ponen un recorte de la palabra, la taza favorita de tu papá, ¿no? Y él veía la taza tal cual, solamente viendo las palabras, y eso también es, un, es como un, un también es una teoría dentro de invisibles y que tiene que ver mucho con la construcción del, del universo, ¿no? Eh, hay, un, hay una parte donde Maquena también dice que el universo está construido a partir de palabras, ¿no? Literalmente a, a partir de palabras y un poco el Key 17 te, te como que te destraba esa, esa esa ilusión que tenemos de que hay cosas cuando en realidad todos son palabras, ¿no? Entonces, eso es interesante, interesante también. Sí, inclusive hay una novela filica que se llama Tiempo Desarticulado, en la que, digamos, el protagonista se da cuenta pues, de que todo es una recreación cuando él eh, recoge todo el tiempo como palabras, como no sé, eh, kiosco de galletas, eh, puesto de revistas, ¿no? Y él las va coleccionando como en una cajita y él dice, no sé hasta qué punto, pero yo creo que estas palabras tienen mucho que ver con la percepción de realidad que yo estoy sintiendo, ¿no? Y, y esto pues es la base para eh, Truman Show, ¿no? El show de Truman sí. que es como esta simulación filmada, etcétera, ¿no? Claro. Sí. Aparte, aparte bueno, Morrison de hecho usa este, esta terminología para para un poco explicar y romper un poco la cuarta pared y decir yo estoy utilizando palabras para crear este mundo, ¿no? De repente nuestro mundo está siendo escrito por una entidad que está fuera de, 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 de nuestro contexto, ¿no? Entonces uh -huh. te, te pone un poco en perspectiva de, de él versus la segunda dimensión o el cómic, ¿no? Y, y otra dimensión, ¿no? Donde podría haber un escritor o alguien que nos esté escribiendo, incluso en este momento nosotros en esta charla y estamos <laughs> sí. hechos simplemente de palabras o de metapalabras, no sé. Pero te pone en, esa, en, 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 en ese trance que, que, que es muy interesante, ¿no? Bueno, los gráficos, sí. los gráficos también son increíbles, ¿no? Y están Hay muy muy bien página. logrados. Es Hay una de las más, más bacanas es esa, ¿no? Sí, estas, esta es, esta es, digamos, de mis favoritas en, en términos sí, como sí, de páginas sí. así que te sorprenden. Uno dice, no, este man es, es un mago, ¿no? Y aquí habla, pues, básicamente de los contrastes, ¿no? Digamos, de, del tema de lo binario, ¿no? Porque, sí. de algún modo, pues, eh, como sociedad, ¿no? Dentro de lo que es lo humano, siempre nos movemos dentro de esos regímenes de lo binario, ¿no? Entonces, eh, oscuridad, eh, luz, eh, eh, digamos, bueno y malo, dioses. Ay, yo, ¿no? Yo, tú, ah. también habla, él habla mucho de eso en, en, en Invisible, y habla mucho del dónde se separa ¿no? el individuo y, uh -huh. y, y creo que esboza esta teoría también de que, de que todos somos, de que solamente vemos acá individuo como unos, eh, como los de, dedos dentro de un poco de agua, ¿no? Que parecen uh -huh. separados, pero son parte de una mano, ¿no? Sí, por acá nos dice Nelson Vera la misma idea de construir la realidad a partir de, de construir el universo lingüístico con el ergotrip Ah no, el ego trip planteado por Aldous Huxley en su viaje en las puertas de la percepción. ¿no? En sí, ese... de hecho, de hecho, de hecho hay una parte de The Invisibles donde supuestamente eh, Robin no está inmersa en esta, en esta como esfera eh, creando o leyendo o creando a la vez, no es como muy como fut muy futurista y es donde más o menos no sé si Morrison deja entender que Robin es finalmente la que crea The Invisibles en esta como que entre comillas cre crea esfera, ¿no? Y que al final ella crea Invisibles regresando en el tiempo, ¿no? O sea, hay como que varias referencias ahí a ella en, en el lenguaje, ¿no? Sí, total. Y eh, precisamente hay unas referencias también, digamos, pues como al origami, ¿no? Que el origami permite crear, esta es la máquina del tiempo, pues en la que ella hace como ese viaje, ¿no? Sí, claro. De hecho, de hecho también el origami yo creo que es una referencia al tema del... del del, del fold del time space, ¿no? El fold es como que doblar, ¿no? Y de lo mucho que se habla de los agujeros de gusano, de cómo la tercera dimensión, tal cual la segunda, se puede doblar, ¿no? Y esto tiene que ver con el doblado del origami para ir de un lugar a otro, ¿no? Y en este caso, el origami tiene que ver con, la, con el, el diseño de la máquina del tiempo de Morrison, porque logra ir a través de uno de esos agujeros de gusano a otro lugar en el tiempo, ¿no? Referenciando al doblado del origami en 2D, ¿no? Entonces, es uh -huh. súper interesante esa esa, 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 esa este, mención que hace Morrison ahí del, del origami, ¿no? Y, y el por qué, para mí, ¿no? Es, sí. Sí, aquí digamos, pues bueno, esas son otras páginas, inclusive precisamente con Lord Fanny, es muy interesante porque ese es el segundo volumen, que es el de Apocalyptic, ¿no? Que cuenta de Ajá. que básicamente, pues en Brasil tienen la costumbre, ¿no? De que eh, una familia en particular hacía que sus hijas, ¿no? Eh, siempre fuesen parte o que reciban el poder de los chamanes o de los dioses uh -huh. no de, de, de allá y resulta pues que les nace niño no entonces dicen no pues vamos a engañar a los dioses y hacen o o, o tratan no de engañar a los dioses diciendo no pues ella es una niña no entonces de allá viene pues como ese conflicto con su corporalidad cierto y, y eso pues hace que siempre esté como como en, como, en ese, como en ese conflicto, ¿no? Constante, bueno, tengo los poderes, pero yo engaño a los dioses, ¿no? Inclusive, ella en algún el momento dice, los dioses no son bobos, ¿no? Ellos saben que, que los engañé. Pero es, muy person es un personaje que, que va creciendo también en la historia, ¿no? Como que al comienzo la, lo vamos viendo y se va desenvolviendo al punto, pues, que también encuentra como, como su lugar, ¿no? Pero, pero siempre es como esa, esa confrontación entre, entre el rol de género, ¿no? Digamos, la expresión de género que, que tiene que es, ¿no? Yo siempre he sido el orfán y pues, me toca sobrevivir haciendo esto no para poder ocultarme en la sociedad y también y también como que es un personaje que tiene un humor muy gracioso no y también por partes es un poco es medio frívolo no pero sin embargo tiene un mundo mundo espiritual también muy rico que después Morrison te lo deja ver no tú crees que este es un personaje frívolo mira lo que realmente es no entonces también eso es interesante sí 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 entonces ahí, bueno, ahí, ahí vamos viendo, pues, como otras tomas... Ahí está, ahí está con el Magic Mirror, ¿no? Saliéndole por el. Por el... Sí. Eso, eso es interesante porque ahí hay, hay un viaje en el tiempo, ¿no? Donde ella recuerda, justo en ese momento que se enfrenta a la muerte, todo lo que le pasó de chica, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Ahí, bueno, ahí, sí, vamos... ahí había otro. Ese es, este es, este es el último capítulo, creo, ¿no? Sí, ese es el, el último capítulo que está sí. dibujado pues, por, por. Sí, eh, que por el... El... Sí, y es interesante que también eh, utiliza la numeración de los últimos 12 capítulos al revés, ¿no? No dice sí. uno, dos, sino empieza del 12 y lo manda al uno, ¿no? O sea, el último capítulo ah. es el número uno. Exacto, sí. El capítulo, Exacto, es, sí. El último, el capítulo es el uno. <laughs> Eso es lo interesante acá. Bueno, ahí también hay que mirar, pues, como el tema de las creencias, ¿no? Como Morrison también empieza a cuestionar las creencias, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿de dónde viene el concepto de Jesús? ¿Dónde viene el concepto también, digamos, de. De, de, del Mesías toda esta cuestión inclusive hace digamos un viaje no a partir de la meditación no y se logra conectar con John Lennon para que le dé consejos no inclusive es como el primer punto la primera re, en la primera entrega en ¿no? el primer tomo donde uno se encuentra como con ah bueno aquí está desafiando las convenciones de, de narración porque como así que puede conectarse con John Lennon simplemente con meditación no sí. o sea, son, son sí. como creo que utiliza utiliza también partes de, de las letras bueno, veo ahí este Tomorrow Never Knows, no este, hay, hay varias canciones de los Beatles ahí metidas entre entre los párrafos, ¿no? Y las mezcla un poco Revolution Number 9. Uh -huh. Es muy interesante sí. este, estas esta, estas meditaciones creativas que tiene, ¿no? Con, con música de los Beatles y con otras cosas. Sí, inclusive creo que en el en el tomo, ¿no? Digamos en el primer tomo eh, la frase es como Say You Wanna Revolution, ¿no? Que es básicamente sí. una frase de Revolución de The Beatles, ¿no? Que es como una de las uh -huh. canciones así como transgresoras, ¿no? No, y el primer, el, primer este, el, el primer capítulo se llama Dead Beatles, ¿no? Sí. Ajá. Que tiene que ver con este tema también de, lo, de los escarabajos y lo que eran para los egipcios. Eh. Ahí es donde empieza a, a, a mezclar y a conectar cosas por todos lados, ¿no? De, de, de cultura pop con, con, con historia. Entonces también esas son otras cosas importantes de, de, de Invisibles, ¿no? El, cómo, ¿Cómo es que Morrison conecta todo este tema de cultura pop con cosas de historia? Y, y mete un montón de referencias, ¿no? A partir de las cuales, o sea, a partir de Invisible uno puede llegar a un montón de lugares, ¿no? Si es que se pone a investigar un poco. Sí, claro. Ahí, aquí vemos esta, esta página que también hace parte de la primera entrega, donde vemos aquí Mob, pues con esta mujer, ¿no? Que tiene pues como un traje muy ardeco. Y uno, digamos que ya eh, en la última entrega, en el último arco, pues ya como que uno conecta a quién es, ¿no? Que es parte del primer movimiento de, de Invisible de los años 20, ¿no? Edith, claro, que era, era, era joven y se conoce con King Mob. Eso, eso eso también es increíble, ¿no? Cómo se conocen. Y, y ella pues digamos que viene pues con el germen muy del surrealismo, ¿no? Como con esta idea de, 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 de esta apuesta, pues como a través de lo onírico, ¿no? Generar, pues como un acto revolucionario, ¿cierto? Sí, y, y, ella y, también, que... y también también y también estaban metidos en el espiritismo, ¿no? Que estaba muy muy de moda en esa en esa de los años 20, ¿no? El espiritismo, uh -huh. el jazz, este este tema de hay, hay un personaje negro que que hace, que hace como que magia con scat, ¿no? Que es este tipo de, de, de canto que había antes en los años 20. Entonces hay un montón uh -huh. de referencias en ese arco que se llama Sensitive Criminals, que es, que es muy interesante, ¿no? Sí. Eh, y aquí también, pues, eh, en el último arco, pues, aparece un personaje que también parece muy chévere, que es Mr. Six, ¿no? O, o el señor seis, sí. ¿no? Que es un sí, agente... Sí, sí. De una agencia que básicamente combate como, o que básicamente es como un detective para, para, para psicológico, ¿no? Es como un psicológico Sí, algo así como el X-Files, ¿no? Es una especie sí. de X-Files con. Pero bueno, antes, antes de X-Files, ¿no? Creo que sí, se llama The Division, sí, sí. Division algo de la División, Division Six o algo así. Sí, Division 6, ¿no? Que, que, que él está sí. ahí y pues tiene como esta apariencia de Latin Lover, ¿no? Que es como una cosa que. Que uno dice, sí. bueno, indudable pues ese tributo como a las series de policiales de los años 70, ¿no? Que, sí, pues algo, que algo que acotar era... también es el tema gráfico, ¿no? Y el tema cómo, cómo manejan en varios lugares el tema de viñetas para, uh -huh. para comunicar este ese cambio de, de, de universos, ¿no? O, o portales. Entonces, esta, esta, a mí me encanta mucho esa, esa que has puesto ahí de... Que te, que te explican un poco cómo, cómo hace él los, los cambios o, o los, los viajes en agujeros de gusano, ¿no? sí. hay, hay, uno, hay, uno muy, hay uno muy bonito que tengo acá, acá también, que no sé si lo hayas, este, que, que me gusta mucho, que es este cuando, cuando eh, Robin despierta después de este accidente que tiene, y King Mob le, le, le enseña. Un poco, no, no sé si lo ven ahí. Ahí, ahí no sé si ah, lo ves. Sí, señor. Sí. Que, que, se, que se cruzan las viñetas, incluso uno de los globos ¿no? de, 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 de comunicación pasa por debajo de la viñeta, es como una rotura de cuarta cuarta pared, pero total, ¿no? Sí, señor. Tal cual. Y, y sí, traté de poner, digamos, como, como esas páginas, ¿no? Y Al pues final, finalmente, sal. finalmente, como las, las dos páginas, ¿no? Con la que arranca y con la que finaliza te Invisibles, ¿no? Eh, que básicamente tiene que ver precisamente con las palabras, ¿no? Y, y es muy chévere, por ejemplo, empezamos a ver este acercamiento al globo donde dice, ¿ves ahora? Nuestra frase o nuestra sentencia está arriba, ¿no? Y, el, y en el app uh -huh. se concentra como en el tema del ¿no? El, el punto, que es como, como el cierre, ¿no? Como, como que nos Ajá. deja ahí. Y es un cierre abierto, ¿no? Porque el punto puede ser infinito. Y pues cuando uno estudia todo lo que es la parte de la forma, el punto simplemente tiene, es como una connotación de ubicación. O sea, el punto te ubica, pero no puede existir si no hay otra unidad de puntos, ¿no? Si no, si no se crece esa red de puntos y, y se interconecta, pues no va a pasar de ahí, ¿no? Es como una, un elemento que no tiene movimiento alguno. Simplemente te ayudas como a, a ubicar, ¿no? Entonces, eh, eh, me pareció claro. muy interesante ese, ese cierre ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿No? Y pues como se, como se van dando cuenta, pues digamos que aquí intentamos... No resumir, sino simplemente abrir el espectro para que exploren la obra, porque realmente pues son eh, eh, tomos, ¿no? Cargados de precisamente mucho simbolismo, muchas referencias a movimientos de arte, ¿no? A la música misma, ¿sí? Que nos van dejando de Ciencia, pues, como... ciencia también, ¿no? Ciencia, ciencia Cien como también. que extraña, ¿no? Wilhelm Reich, por ejemplo, este, este sí. doctor que hablaba mucho de los. De, de, de la energía pues, de, los, de los orgones, ¿no? Y tenía una máquina que incluso la, la tenía William Burroughs en su casa, que era la máquina de orgones, que supuestamente te daba, te daba una energía especial. Este, habla, habla también sobre el tema del software líquido, ¿no? Eh, porque hay, hay, un, hay este personaje que, que es como que una especie de John Wayne, de, de John Wayne, perdón, de Bruce Wayne, que es este el, el Lang. Este, ah, sí. eh, Acá lo, tengo, acá lo tengo anotado. Es, es, eh, es este millonario, ¿no? Mason Lang. Mason Lang, que es el que desarrolla un montón de tecnologías, ¿no? Y un poco apoya Invisibles. Eh, pero finalmente no sabe si los apoya o está, o, está haciéndose, o está haciendo uso de ellos como capitalista, ¿no? Entonces también mete, mete esa idea. Aquí voy mostrando los, los tomitos, ¿no? Porque esto fue una colección también bastante. Como, como que tuve que aguardar mucho tiempo, ¿no? Porque empecé con este, que inclusive está un poquito amarilloso, que lo encontré en rebaja, en descuento en una librería, ¿no? Entonces uno dice, bueno, aquí, así son las ofertas, ¿no? Y poco a poco pues se fue incorporando, obviamente, este es fascinante, ya Yo creo que el cierre de Invisibles es una cosa sí. impresionante y ese Pues para una serie como esta, ¿no? Que inclusive Morrison la tenía como su compromiso narrativo. Le decía que el resto era su patio de recreo, pero Team Visible era como su obra seria, entonces él se concentraba mucho, ¿no? Y eso es como que le cargaba muchas cosas a Team Visible, y pues me pareció un cierre muy interesante con El Reino Invisible, ¿no? Que es como, como cierra el, el arco, ¿no? Sí, también, sí. Este, bueno, las referencias al libro son, son diversas, ¿no? Está el 120, 120, 120 Días de Sodomida, incluso aparece este Marqués de Sade ¿no? en uno de los arcos, Lovecraft bastante... Philip Cadigno con Vallis. Eh, él dice que, que la experiencia que él tuvo con, con en, en, en Katmandú era bien parecida a la, a la que tuvo Philip Dick con Vallis. También el rey Lear de Shakespeare, no para varios varios arcos y cosas que, que comenta o dice o eh, Tomo Bedlam está el tema de la trilogía de Illuminatus de, de Robert Anthony Wilson que es que es básica no sé eh, conocerla. También menciona sí. a Lord Byron y a Percy Shelley, no el, el esposo de la que después escribió Frankenstein Mary Shelley en una, en una en, filosofando ¿no? sobre el libre albedrío y la libertad, eh, la poesía y la necesidad de la muerte, ¿no? Uno es como que muy nihilista, el otro no, entonces es como interminable. Y, solo, y en pintura también, ¿no? Está, está esta típica pintura que está en el Louvre ahorita que se llama Los pastores de Arcadia de Nicolás Poussin y todo el tema de Rens Le Chateau, ¿no? Y el, y el, y el tesoro de los, de los templarios, o sea... He anotado así algunas de las cosas que menciona, pero o sea, pasa por un montón de cosas, ¿no? Que es interesante. No, hay, hay una maravillosa que es cuando eh, ellos van a Barcelona y están en la Sagrada Familia, porque también es parte para, para empezar como a, como a resolver un poco el enigma, ¿no? Con, con Lang también y con eh, otro personaje sí. que también ah, en el, en el y, y que es como eh, parte de la iglesia, ¿no? Y se encuentra en la Sagrada Familia, que es como uno de los grandes hitos de la arquitectura y el arte, ¿no? Y que siempre ha sido eh, como un punto de convergencia para mirar como el tema de creencias, ¿no? Y eh, como uh -huh. rituales, ¿no? Y todas esas cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también este, este personaje, Mason Lang, también habla en una parte del software líquido, ¿no? Y de cómo este, a través de la homeopatía eh, puede lograr, está, está investigando lograr que al tomar una, un, una bebida, por ejemplo, te entre un juego de rol, ¿no? O, o, o un libro, o, o ese tipo de cosas, no ese tipo de ideas lanza también este futuristas, no solamente de historia, sino futuristas. este Morrison en, en Invisibles. ¿no? Sí, creo, hay, hay, incluso que... hay, una parte una, hay, una, hay una parte donde aparece una lata ¿no? que tiene el símbolo de Invisibles, donde King Mob aparece un poco como el capitalista que está vendiendo ya toda la historia de Invisibles en, en, gas, ¿no? en gas. O sea, tú te respiras este gas y vas a vivir dentro de esta historia que te estoy contando. Es interesantísimo. Sí, que, que eso tiene mucho que ver con Ubik, ¿no? Esta otra Philip, novela también que que juega, mucho con, sí, que juega mucho, con la percepción de la realidad, ¿no? Digamos hasta qué punto realmente, pues lo que yo estoy sintiendo si es real o es una construcción mía o, o, o digamos, cómo existe y pues que el ubic, ¿no? Es la única forma de detener, digamos, pues como el deterioro de las cosas, el detener el tiempo, ¿no? Y que, y que la, la cuestión continúe, ¿no? Y que el ubic empieza a tener una regresión temporal, ¿no? Y se, empieza haciendo un gas y luego le toca buscar un tónico. Tónico del siglo XIX, así como, de, toma el tónico de Ubi para poder mantener la realidad. De, <laughs> hecho, de hecho, también en, 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 en Transmetropolitan, eh, Warren Ellis eh, 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 explora bastante el tema de la transmigración de las personas en diferentes elementos, ¿no? Hay gente que se convierte en gas, hay gente que se convierte en, en, en líquidos, otros que viven otros que se mezclan con alienígenas, con animales, ¿no? Sí, Entonces está, está interesante. Y Trans, Transmetropolitan es otra también este. Bueno, ya, ya creo que se ha comentado antes en otro programa, pero no sé si llega al vuelo de invisibles de, de, de complejidad, pero también es muy buena. Sí. No, yo creo que Transmetropolitan se concentra más, es como en el rol de los medios, del rol de los periodistas, y cómo, claro, cómo a través el de ellos se construye la realidad, ¿no? Sí, cómo construyen todo el tema de discursos, ¿no? De discursos políticos y todo eso. Y justo también hablando eh, eh, otra otra cosa, este, otra coincidencia es que justo el programa lo has hecho por este por el tema de, de, de Colombia, ¿no? Y que tuvieron hace un año hace un año, eh, corrígeme o hace dos. No, un año. Hace un año empezó. Hace un año y tenés? nosotros y nosotros y nosotros hemos tenido un, una marcha también que ha derrocado a un, a un entre comillas a un presidente. Eh, que no entró no entró de forma muy democrática digamos hace hace unos días no entonces hay como un, un paralelo ahí en esta charla que estamos teniendo sobre este sí. tema tan sí, de revolución no que, exacto el, precisamente digamos que el cómic empieza pues como con esa idea de que la revolución requiere pues como de, de violencia y como de hacer actos no digamos como como que alteren y destruyan el orden establecido pero a medida uh -huh. que avanzan se van cuestionando la idea de que realmente es si la violencia es lo que puede transformar las cosas. Realmente claro. es la necesidad digamos, de generar ese tipo de acciones lo que transforma. Yo no, la violencia no, no, no ha pasado más allá de, 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 de unos heridos y, y, un, y unos muertos, pero no siento que esto cambie. Entonces, ¿qué podría cambiar realmente las cosas? ¿no? Sí, y también, y también cuestiona el, el tema de cómo la revolución puede ser enlatada, ¿no? De cómo cualquier revolución o cualquier cosa alternativa puede ser enlatada, ¿no? Y eso, eso lo deja clarísimo en el, en, el, en el episodio final, pues, ¿no? Con, con, con King Mob este, enlatando de Invisibles <laughs> y vendiéndoselo no. a, la, a, a los jóvenes, ¿no? No me acuerdo en el, 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 los autores, pero es, hay un libro que se llama Revelar se vende. Y en la portada tiene al Che Guevara precisamente como como, una, como un enlatado, ¿no? Como para consumir Che. Sí, de, y hecho, de hecho acá ya este, le han puesto la generación del Bicentenario a estos chicos que han salido a, a manifestarse. Y ya los tres días, a, a, ahorita, los tres días, ya salieron varias empresas un poco a decir cuáles son los gustos y, y cosas con las que puedes conectar con la generación del Bicentenario. O sea, ya los enlataron. No, o sea, no, no digo que estén enlatados, Ay, pero alguien ya pensó en enlatarlos, ¿no? Entonces, creo que Invisibles también sí, se, 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 se cuestiona mucho eso, ¿no? El enlatamiento del, de la revolución, ¿no? Uh -huh. Sí, pues yo, yo creo que eh, no, ahí, ahí podemos, como decíamos con José, eh, quedarnos pues más horas hablando, ¿no? Y pues una hora no es suficiente, pero creo que cumplimos el, el desafío y, y realmente pues... Eh, me siento muy honrado ¿no? de tenerte aquí en este espacio, pues obviamente que se repite. Sí, no, tenemos... muchas gracias, muchas gracias por la invitación también. ¿Qué otro tema se nos cruzará para seguir explorando pues estas conexiones? Y pues eh, ya hacer, esto nos permite un poco la, la tecnología, ¿no? Ya establecer lazos con, con Lima, ¿no? Que antes era como tan complejo, pues ahora eh, me encanta mucho, pues porque conozco a Renzo, conozco también el trabajo de, eh, el que hace este cómic de eh, Barbarie. Eh, Jesús Cosio, ¿no? Cocio, Jesús Cosio, sí. Jesús Cosio también. Sí, sí, que hay, yo hay, hay cosas así interesantes también que se están haciendo por acá. No solamente sí. en la onda así más de, de, de Jesús, que es más como de un tema más político, sino también ondas a lo Robert Cramp, ¿no? Ahí, ahí, ahí te voy a pasar este eh, gente que está haciendo cosas así contraculturales hasta graciosas, ¿no? Pero que dicen mucho de la realidad, ¿no? Sí, no, pues ahí entonces está el espacio abierto y pues muchísimas gracias también a todos y todas las que se conectaron y nuevamente pues agradecer a José por sus valiosos aportes, ¿no? Y sé que eh, esto va como para después otros tomos más de, de, de charla sobre te invisible porque es más, ya me la voy a tener que releer de nuevo para, para volver a tomar confianza con, con el asunto. Pero no, te agradezco sí. muchísimo, eh, un, un, un fuerte, fuertísimo abrazo en verdad y pues eh, espero que les haya gustado, ¿no? A, a todos y todas nuestros queridos y queridas ficcionatos que se han conectado, ¿no? Eh, por lo pronto, pues les voy a decir que vamos a tomar el próximo sábado, pues, un poquito de receso. Estamos bastante agotados de tanta actividad laboral docente. Entonces vamos a tomar un receso y ya después les avisaré que, que, con qué seguiremos, pero es que Invisible te deja así como de, ¿no? Es como una sobrecarga. Exacto. <laughs> sí, sobrecarga. Te agradezco mucho por la te agradezco mucho por la invitación, de verdad también honrado estar en, el, en, en tu espacio, siempre lo, lo sigo y se aprende muchísimo, no es bueno, porque a partir de, de, de creo que el, el cómic y la novela gráfica se, se ingresa a, otro, a otros lugares, yo creo que eso es lo interesante eh, de, 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 de seguir esto, ¿no? No, no es algo tan, tan ñoño en realidad, como, como dijimos al comienzo, sino es, es, es algo serio, me parece, y que puede llevarte a otras artes más eh, distintas, ¿no? Exactamente, y bueno, pues con esto ya nos vamos despidiendo. Pues un fuerte abrazo a todos y todas, y pues estén pendientes a ver con qué seguiremos, con qué otro tema estaremos hablando ahí por ahí, ¿no? Entonces, un abrazo también a Renzo que se conectó, a Linda, a Nelson, Vera, a Rubén, a mi hermanito Daniel Mauricio, a Lisset Torres que también se conectó por ahí, ¿no? A todos y todas los que nos estuvieron acompañando en este, en esta charlita, pues muchísimas gracias y pues nos veremos prontamente. Buenísimo, chao, chao. Chao a todos chau. también, gracias.